tremendo honor poder moderar esta actividad con las distinguidas candidatas a la vicepresidencia de la República en un foro realmente privilegiado por poder exponer y poder mostrar las ideas de la mayor cantidad de los partidos políticos que aceptaron venir hoy a esta cita. Explico brevemente la metodología para comenzar cuanto antes. Vamos a tener un primer bloque de 4 preguntas comunes para las candidatas, de las cuales cada una tendrá 1 minuto para responder. Un segundo bloque con una pregunta al azar para cada candidata, para la cual tendrán también 1 minuto para responder cada una. Y un tercer bloque, que es un espacio de interacción con el público, donde se van a recibir las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, y nosotros escogeremos al azar por lo menos 3 preguntas de las que haga el público. Y cada una de ellas podrá responder durante 1 minuto a estas preguntas. Y finalmente cerraremos con 1 minuto para un mensaje final. Iniciamos entonces con el primer bloque y voy a leer una pregunta escogida al azar dentro de esta urna que tenemos, donde están el conjunto de las preguntas que han sido elaboradas por un conjunto de académicos e investigadores del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, PRO-LEDI. La primera pregunta es la siguiente. Un buen porcentaje de la población que no se considera económicamente activa está compuesta por mujeres que realizan trabajo doméstico en su propia casa, sin recibir ingresos. ¿Qué propuesta concreta tiene su partido para estas mujeres? ¿Se debe considerar la posibilidad de asignarles algún valor económico a su trabajo o algún tipo de salario? Comenzamos por mi derecha con doña Jessica. Bueno, en realidad cuando hablamos de esas mujeres que no tienen ingreso a salario, hay que hablar efectivamente de aquellas mujeres que desean trabajar y que no lo están haciendo en este momento por faltas de condiciones de centros de cuidado para sus hijos, hijas, personas adultas mayores, a los que socialmente se les ha hecho una recarga en el cuidado tradicionalmente a las mujeres. Hoy más de 143 mil mujeres dicen que desean trabajar o que no trabajan más horas por atender obligaciones familiares. Esa es la primera respuesta que tenemos que dar a esas mujeres que desean insertarse al mercado laboral y que no lo están haciendo por ese recargo tradicional que se nos hace en las labores de cuidado. Pero por otro lado, hay que hacer un reconocimiento de la labor que hacen las mujeres en sus hogares, porque nosotras cumplimos con una doble jornada laboral, cumplimos con esas labores no solamente de cuidado, sino de atención de las obligaciones domésticas, que en esta sociedad dejan de ser percibidas como trabajo. Entonces, en ese caso, nosotros efectivamente estaríamos por el reconocimiento efectivo y real de las obligaciones domésticas y del trabajo efectivamente como trabajo, que esa es una recarga que se nos ha desconocido. Gracias. Tenemos al frente, para que tengan como guía, un pequeño semáforo. La luz amarilla se prende cuando faltan 10 segundos y la luz roja cuando se ha completado el minuto. Doña Ana Elena del Partido Acción Ciudadana. Gracias. En este país seguimos careciendo de una división sexual del trabajo correcta, por lo tanto las mujeres siguen teniendo una carga no solo laboral de más de 16 horas por semana cuando están trabajando, pero además la alta tasa de desempleos, del desempleo abierto, es de mujeres. 6 de cada
De cada 10 mujeres que entran a la educación secundaria, 6 no terminan la educación secundaria, por lo tanto están condenadas a los peores trabajos, que son los pagados hacia las personas que no tienen una educación superior. Sin embargo, las mujeres que tienen una educación superior, por cada hombre desempleado hay 3 mujeres que no están empleadas. Nos parece que el empleo doméstico, que no es un trabajo fácil, debe de tener una remuneración, al menos en el tema de pensiones. Por supuesto, porque estas mujeres han dado la vida por trabajar, por cuidar a sus familiares, y luego lo que tienen es una vejez en donde no pueden accesar a una pensión digna y que les permita vivir de una forma mucho más, con mucho mayor dignidad de la que han venido teniendo desde antes. Nosotros queremos, desde el Partido Acción Ciudadana, el eje de equidad y de igualdad de género será un eje que nos llevará a trabajar fuertemente en todo lo que sean las políticas de discriminación. Nos preocupa sobremanera la remuneración salarial, en donde las mujeres tienen al menos un 30% dentro de la empresa privada, menos que los hombres. En la empresa pública es un 7%, es decir, la discriminación salarial es otro tema grave que afecta a las mujeres de todas las clases sociales de este país. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Abril Gordienko. Sí, gracias. Bueno, el Movimiento Libertario, por supuesto, el tema de la equidad y de la igualdad también le preocupa muchísimo. También el problema del empleo, que es una inquietud que no es solo del Movimiento Libertario, la comparte el país entero. El Estado de la Nación acaba de determinar que es la primera causa de pobreza en este país, y en la mayoría de los estudios y encuestas que se hacen, la pregunta que responden los costarricenses como que más les preocupa es precisamente el empleo. De ahí que nuestra primera propuesta sea precisamente crear miles de empleos. Y por supuesto que el empleo para la mujer es lo que más nos preocupa, porque sabemos que son una de las franjas de la población que están en condición mucho más vulnerable, son las que reciben salarios más injustos, y además a las que más les cuesta emprender. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con doña Zulema Villalta, abogada, candidata del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Específicamente, nosotros abogaremos por el desarrollo y puesta en marcha de acciones de discriminación positiva con la toma de acciones afirmativas a las ya. El derecho a la pensión universal para las mujeres a partir de los 65 años por mérito y no por necesidad, con financiamiento de fuentes propias. Vendamos agua, rescatemos las fuentes nacionales para producción particular costarricense. No temamos ponerle impuestos a los bancos para favorecer a las más necesitadas, y que el trabajo de las mujeres desde su capacidad reproductiva sea medida, y profesional también, sea medida dentro de los índices económicos de nuestro país. Una deuda social que, de cumplirse y llevarse a cabo, dejará a las mujeres en el estado y en el lugar prioritario que les corresponde. Muchísimas gracias. Continuamos con doña Dagmar Facio, filóloga, candidata al Partido Frente Amplio. Muchísimas gracias. Tendríamos que comenzar por repartir el trabajo, porque el trabajo doméstico lo deberíamos de hacer todos los que vivimos en una casa. Mientras solo sea la mujer al que se le asigne, pues no habrá manera de sacarla de esa condición de dependencia. En nuestro plan de gobierno estamos proponiendo aprobar la ley que ya estamos impulsando desde el Frente Amplio para contabilizar el aporte del trabajo doméstico no remunerado en la economía nacional, y también ampliar la cobertura de seguros de salud y pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social en beneficio de las mujeres amas de casa y trabajadoras informales. Gracias. Muchísimas gracias. Carmen Lidia Pérez Ramírez, escritora, candidata del Partido Avance Nacional. Buenas tardes. Primeramente, agradecerle a Dios este momento. Decirle que desde la perspectiva de mujer, de vicepresidenta y de Avance Nacional en el partido cual represento, vamos a impulsar trabajos para la mujer, especialmente la mujer que es jefa de hogar. Hace poco que andaba yo por medio queso de los chiles, es ver la tristeza, como la mujer ahí con tantos hijos, sin techo, sin trabajo, sin comida. La mujer es prioridad, la mujer es prioridad en todo ámbito. En la ciudad, en la zona rural, tenemos el compromiso agravante de trabajar para esa mujer
que es el empeño, que es el eje central de la sociedad costarricense. En Avance Nacional se está trabajando duro para que la mujer sea remunerada y logre ese espacio equitativamente que ha luchado y que tiene que hacerlo más firme y más seguro, sin divisiones algunas. Gracias. Muchísimas gracias. Y doña Luz María Elpizar Loaiza, ingeniera química, candidata del partido Nueva Generación. Sí, bueno, primero muy agradecida con este centro de enseñanza. Soy egresada de la Universidad de Costa Rica, ingeniería química y maestría, y me siento muy orgullosa de estar acá. En el caso de las mujeres hay que comprender que no se ha valorado el trabajo reproductivo, sino solo el trabajo productivo, el que genera ganancia para alguien, para una empresa, para una sociedad. El trabajo de formar buenos ciudadanos, estudiantes que vayan todos los días a clase y que ejecuten sus tareas, eso no se ha valorado. Por tanto, en el partido no es lo que estamos pensando, es lo que ya está escrito y ustedes pueden verlo en nuestra página web. Ya nosotros tenemos un lineamiento claro que con respecto a lo que son pensiones no contributivas, como la primera, digamos, el primer paso para comenzar a reconocerle a las mujeres una pensión, porque después de haber criado los hijos y haber hecho lo que podía hacer por esta sociedad la abandona y la deja sola y ella no tiene derechos ni tiene derechos económicos. Entonces, ese es nuestro primer paso y también tenemos un capítulo totalmente dispuesto para el derecho de las mujeres. Gracias. Gracias. Hacemos la segunda consulta. Antes, nada más quiero recordar que este debate está siendo transmitido por el canal UCR, está siendo transmitido por las tres emisoras universitarias y también va a ser publicado un resumen en la página web del semanario Universidad. Doña Vivian. Muchas gracias. Me alegra estar a la derecha de nuestro moderador. Y me alegra que esto va a quedar grabado para que los jóvenes que nos encuentran hoy aquí presentes pues puedan también tener acceso y tener posibilidad de escucharlo. Ingeniera agrónoma, graduada con honores de esta universidad, me siento muy orgullosa. Máster en Administración de Empresas, mercadóloga, rectora de una universidad. Me ha tocado desde ordeñar hasta limpiar corrales y me está tocando el día de hoy dirigir una universidad. He sido oficial mayor de comercio exterior, así es que me ha tocado, soy mujer, madre de familia, los extremos posibles que una mujer pueda tener y el día de hoy muy orgullosa de tener esta candidatura. Rápidamente les digo que hay una fórmula muy interesante entre la pobreza, el empleo, la educación y el emprendedurismo. El partido de nosotros tiene esa fórmula muy clara. Para poder levantar y ayudar a las mujeres a salir adelante de la pobreza, tenemos que entrar en el tema de la educación, lo tenemos clarísimo. Para llevar educación podríamos usar los procesos de llevar educación por los medios, como están viéndolo ustedes hoy, que es el internet. Estas mujeres que manejan la empresa más perfecta, que se llama el hogar, hay que darles preparación para que sean empresas con mayor producción, mayor capacidad y desde ahí puedan producir también, no solamente el mantenimiento de los hijos, sino la producción en la economía nacional. Muchas gracias. Gracias a usted y disculpe el olvido inicial. Continuamos con la segunda consulta. En esta ocasión comenzaremos a responderla por mi izquierda. Y la pregunta es la siguiente. ¿Su partido tiene alguna propuesta concreta para mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras domésticas? Por favor, doña Luz Mari. Ok. Bueno, entendemos que en este país tenemos salarios mínimos. Sin embargo, sabemos que hay una buena parte de esta población que no recibe ni salario mínimo. No podemos comenzar a lanzar al viento propuestas solo en un periodo de campaña. Tenemos que comprender que lo mínimo que tenemos que lograr en una primera etapa en este país es que se respeten los salarios mínimos. Si en este momento comenzamos a hablar de que ya vamos a aumentar las propuestas, eso para nuestros efectos es demagogia, porque este país primero tiene que comenzar por decir, ok, si hay un salario mínimo ya establecido según estudios realizados en el país y las capacidades que se tienen en este país, lo primero que tenemos que comenzar a trabajar es con un punto que en nuestro plan de gobierno se llama transparencia. Tenemos que conocer
¿Por qué en este país no se está pagando el salario mínimo a las empleadas domésticas y a todos los trabajadores y trabajadoras de este país? Y después de eso podríamos comenzar a pensar entonces en dar un paso más allá, pero no vamos a ofrecer lo que ni tan siquiera se está cumpliendo en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Carmen Lidia. Concuerdo total con la compañera. Yo creo que es un irrespeto a las personas ofrecerles algo en este momento de campaña. Se ha dicho que siempre en campaña se ofrece y nunca se cumple. Y para mí esa es una vergüenza política. Y es parálisis cerebral política de todos los que suben a ofrecer y ofrecer y después no cumplir. Lo más importante de proponer es que haya una supervisión acorde y necesaria, puntuada y precisa para que las servidoras tengan el salario mínimo, porque no se le está dando, no solo a ellas, sino a cualquier sector, compañeros. Yo creo que lo más importante es, si hay una ley, ponerla vigente, ponerla activa y hacerla dada un hecho. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Dagmar. Muchísimas gracias. Para el Frente Amplio es una de sus prioridades lograr que se paguen los salarios mínimos, que es lo mínimo que una servidora doméstica se merece. Y eso lo vamos a hacer fortaleciendo el Ministerio de Trabajo y sacando a las personas que están ahí sentadas, que simplemente calculan cuánto se les debe y se les debe, para que vayan a largos procesos que muchas veces ni siquiera logran ganar. Entonces, la idea es que haya muchísimos más supervisores que confirmen que se está pagando el mínimo, y que las personas que no están pagando el mínimo, como las empresas que no lo hacen, sean cerradas como lo hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo tiene que tener esa posibilidad. El que no paga el salario mínimo, se le cierra la empresa. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad sin Exclusión. De conformidad con lo dicho por las compañeras, lógicamente la lucha por los salarios mínimos es un compromiso de todas y todos, independientemente de la bandera política que ostentamos. Pero además, un programa efectivo de acceso pleno a la justicia pronta y cumplida, con el acompañamiento interdisciplinario y programas de protección para que desde la vulnerabilidad que ellas y ellos viven puedan tener ese acceso pleno al cumplimiento de sus derechos laborales. También acompañaremos con medidas de educación y formación ocupacional, así como programas de sensibilización nacional. Llegarles a los hogares desde la educación preescolar, para que sea desde los niños donde se eduque a los padres a respetar los derechos humanos, que además de exigibles, son progresivos y además expansivos. Muchísimas gracias. Doña Vivian González. Muchas gracias. Las trabajadoras de hogar, al igual que los empleados de la construcción, sean ellas mujeres o sean ellos hombres, también tienen problemas con los mínimos salariales. El asunto es un problema país, es atenderlo, mejorar los sistemas de información y atenderlo desde las entidades que corresponden. Esto tiene que dársele el seguimiento, es simplemente un tema de gestión que no se está atendiendo correctamente. Muchas gracias. Doña Abril Gordienco, del Movimiento Libertario. Gracias, sí, definitivamente las personas que trabajan en el hogar merecen todo nuestro respeto y todo nuestro aprecio, son quienes nos facilitan la vida enormemente y nos permiten a quienes los tenemos trabajando para nosotros, dedicarnos a otras tareas. Por lo tanto, para el Movimiento Libertario es muy importante que se cumpla la legislación que ya existe. En Costa Rica hay legislación adecuada, los salarios mínimos están fijados adecuadamente y están fijadas todas las medidas de garantías sociales y laborales para estas personas, igual que para los demás trabajadores. Por lo tanto, lo que corresponde es también campañas de sensibilización para que no haya servidoras domésticas que no están recibiendo todas las garantías sociales que nuestra legislación laboral ha estipulado. Y para eso está la inspección del Ministerio de Trabajo, la Caja, que tienen que cumplir con su función debidamente. Gracias. Doña Ana Elena Chacón. Gracias. Del Partido Acción Ciudadana. El sector de servidoras domésticas ha sido un sector que fue abandonado por la historia de nuestro país. En el Código de Trabajo quedaron por fuera de todas las garantías laborales y no fue sino hasta bien entrado
este siglo, cuando de nuevo se hizo un reconocimiento que tuve el honor de liderar en la Asamblea Legislativa, en donde hicimos varias cosas importantes y ahora lo que hay es que aplicar esta ley. Primero, asegurarse el salario mínimo, los días de descanso, además de eso, el aseguramiento por parte del Instituto Nacional de Seguros, por supuesto el de la Caja, que ya estaba desde antes, pero hay un capítulo bien interesante en esta ley en donde habla sobre el tema del acoso sexual, porque no es solo un trabajo en donde el dinero es poco el que se recibe, sino en donde el trato, las horas que deben de servir son jornadas mucho más largas, y además de eso vivíamos en una sociedad tan patriarcal y en una cultura tan machista que en muchas ocasiones muchas servidoras domésticas eran acosadas sexualmente. Por lo tanto, me alegra no solo venir hoy a decir que cuando seamos gobierno queremos cumplir con la ley, sino decir que ya antes de haber sido gobierno, cuando nos ha tocado agrandarnos a favor de las trabajadoras domésticas, lo hemos hecho. Gracias. Muchas gracias. Jessica Barquero, del Partido de los Trabajadores. Gracias. Yo difiero diametralmente de las posiciones de mis compañeras. En realidad es una vergüenza la situación salarial que tienen las trabajadoras domésticas en este país. Es casi de 100.000 colones la diferencia con respecto en el salario mínimo que hay con respecto al trabajador no calificado. Es decir, la escala salarial más baja y más abajo aún está el salario de las trabajadoras domésticas. Entonces, para mí no es suficiente la legislación que existe. Esa legislación hoy es vergonzosa. Entonces, nosotros sí, efectivamente, estaríamos por un aumento del salario de las trabajadoras domésticas, y eso no es demagogia, es un reconocimiento de la labor que realizan las trabajadoras domésticas. Así que las respuestas anteriores vienen a ser contradictorias con esta respuesta, porque si hacemos un reconocimiento real de la labor doméstica, la labor remunerada y no remunerada, tenemos que estar efectivamente por un incremento de las condiciones de las mujeres trabajadoras domésticas. Esas mujeres que durante más de 10 años tuvieron una legislación para reducir la jornada laboral en la Asamblea Legislativa y que no se aprobó. ¿Por qué? Porque ellas son las empleadas de las diputadas que están ahí. ¿Y a quién les sirve? Gracias. Le extraigo al azar de esta... de esta urna, vamos a ver esta. De acuerdo con el más reciente informe del Estado de la Nación, el 23% de la población catalogada como NINI está compuesta por mujeres jóvenes con responsabilidades familiares. Más que ni estudiar ni trabajar, estas muchachas no pueden estudiar aunque quieran y no reciben ingresos aunque hagan trabajo doméstico en sus casas. ¿Qué programas específicos plantea su partido para atender a esta población y para prevenir que el número de mujeres jóvenes en esa situación crezca? Comenzamos por mi derecha con doña Jessica. Bueno, en primer lugar, se ha utilizado mucho el concepto de NINI para estereotipar no solamente a la juventud, sino a las mujeres dentro de una población que ni estudia ni trabaja. ¿Cuál ni estudia ni trabaja? Son mujeres que están trabajando dentro de su hogar, y empezamos por ahí a discutir entonces cuáles son las mujeres que están trabajando y cuyo papel no está siendo reconocido. Y que ni estudia ni trabaja, efectivamente, por una cuestión de que tampoco tienen acceso efectivamente ni a programas de salud, ni a programas de educación, ni al acceso al mercado laboral. Y esto está ligado efectivamente a todas las políticas que se han venido implementando durante todos estos años, donde las mujeres efectivamente somos las grandes perjudicadas. En ese sentido, efectivamente, nosotros estamos por la creación de mayores centros de cuidado, como lo decía anteriormente, pero una ampliación del servicio que tienen los CENCINAIS, que cada 4 años un gobierno propone hace una propuesta diferente, le pone un nombre diferente, teniendo opciones reales, técnicamente accesibles, que hay que ampliar y hay que efectivamente mejorar. Ese sería uno de las medidas principales ligados efectivamente a una serie de oportunidades en acceso a la educación que no están siendo contempladas. Muchas gracias. Doña Ana Elena, del Partido de Acción Ciudadana. Sí, claro, los llamados NINI, que ni estudian ni trabajan, creo que sí hacen un arduo trabajo, especialmente las mujeres que nunca se liberan del trabajo doméstico, que además de eso la altísima tasa de embarazos en adolescentes hace que muchas de estas mujeres hayan sido excluidas del sistema educativo. Nosotros hoy en Costa Rica estamos dejando fuera del sistema educativo alrededor de 13.000 mujeres por año, que son precisamente madres adolescentes y que luego no se integran y terminan en este grupo poblacional.
Me parece que empléate es algo que hay que hacer a nivel nacional, mucho más funcional, en donde en Empleate se le abren las puertas, tanto a hombres como mujeres, para que puedan accesar a carreras técnicas, y estas carreras técnicas están unidas, a la empresa privada para que puedan accesar a un trabajo de calidad. Lo que le critico yo a Empleate es que el dinero de todos nosotros los costarricenses se va al pago de universidades privadas y estamos dejando al Instituto Nacional de Aprendizaje de lado. Pero definitivamente hay que buscar estrategias nuevas, novedosas, para que no existan más personas que no tengan el acceso a la educación y a un empleo digno. Doña Abril Gordienco, del Partido Movimiento Libertario. Gracias, sí. Definitivamente una de nuestras propuestas principales es fortalecer y diversificar la oferta del INAH para que montones de estas mujeres que ni estudian ni trabajan y que han desertado del sistema educativo porque al quedar embarazadas tienen un montón de dificultades para permanecer en el sistema educativo y ni se diga ya cuando tienen sus bebés. Entonces el INAH tiene que ofrecerles una diversidad de ofertas de preparación, capacitarlas para diferentes oficios o diferentes carreras o diferentes trabajos. Y en segundo lugar, es importante que las redes de cuido tengan también los ensinais, aumentarles el horario, mejorar el sistema en general de redes de cuido, para que estas muchachas puedan dejar a sus hijos bien atendidos y capacitarse para trabajar, capacitarse para tener mejores oportunidades para ellas y para sus hijos. Muchísimas gracias. Doña Vivian. Tal vez es importante pensar en que nos vayamos a las raíces. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está provocando lo que le han dado a llamar el día de hoy ninis? Las personas que ni estudian ni trabajan, que veo detecte un pequeño error en Jessica, donde habla que son las mujeres que están en los hogares, pero son también las muchachas jóvenes y jóvenes adultas que están sin trabajar. Esto ha sido provocado también por una mala dirección del Ministerio de Educación Pública, porque está dejando una brecha altísima entre el sistema laboral costarricense y el sistema educativo costarricense. Hay que revisarlo, hay que replantearlo. El INAH es una de las instituciones más poderosas de este país, tiene el presupuesto fuertísimo, altísimo. Hay que replantear el INAH, hay que reestructurar el INAH. El INAH no está llegando a donde tiene que llegar. Y ojalá las universidades privadas, de las cuales represento yo a la Universidad Magíster, nos llegaran dineros para poder trabajar como lo hacemos nosotros en el campo social, que es de las pocas que trabajamos en el campo social. Nosotros ayer, el fin de semana, lanzamos una red para social para adultos mayores, y estamos planteando ya el desarrollo de una red social para indígenas, para que se puedan comunicar y se faciliten los procesos. Muchísimas gracias. Continuamos con doña Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Lo dijo acertadamente un joven en una exposición de Pridena: no son ninis, son sin oportunidad y sin posibilidad. Esto es una vergüenza nacional. El 8% del Producto Interno Bruto debe abocarse a programas de becas integrales para sacar adelante a todas estas mujeres, no solamente desde el área técnica. ¿Por qué no llevarlas a la condición de universitarias profesionales? Facilitarles la apertura de programas como lo tiene la Universidad de Costa Rica para sus funcionarios, programas lindos, bellos como el CID, para las y los estudiantes, créditos blandos para el emprendimiento y la autogestión, programas formales de capacitación. Estas mujeres son el presente, son la fuerza que mueve este país. Ningún nini, son sin. Doña Dagmar Facio, del Frente Amplio. Muchísimas gracias. Las ninis existen porque existe una pobreza extrema en este país. No hay posibilidad de sacar adelante a estas mujeres si no las sacamos de la pobreza. Para el Frente Amplio, lo primero que hará al llegar al gobierno es declarar la pobreza como una emergencia nacional, agrupando a todas las instituciones que deben salir en este momento a socorrer a las personas que están así. Pero esa no es la solución. Eso nada más mientras se logra fortalecer las microempresas de mujeres, las cooperativas de mujeres y todo donde las mujeres puedan crecer y ser independientes, porque la única posibilidad que tiene la mujer para empoderarse a sí misma, para protegerse de la violencia, para poder trabajar,
es teniendo una economía propia, una situación que le permita a ella decidir por sí misma a dónde va o si se queda. Muchas gracias, doña Carmen Pérez, del sí. Partido Avance Nacional. Muy amable. Hay algo muy importante. Una vez le pregunto a una muchacha que se estudia y me dice, en la Universidad de los Pobres, el INAH, qué maravilla, pero hay que fortalecerla. Y también me pregunto cuando le digo a alguien que si trabaja, dice, no, en mi casa, ¿qué más trabajo? Que el trabajo del hogar no es remunerado, pero qué facilidad decir, yo no trabajo, y si trabaja en la casa. Y si volvemos a que la mujer no estudia, no trabaja, porque no hay oportunidades. En Avance Nacional se está abriendo la oportunidad de los INDEAS. Son los centros de educación abierta, y hay nocturnos, y abrieron espacios para las telesecundarias. Porque estas mujeres, porque ahora la telesecundaria, compañeros, ya están en la zona rural y en las zonas más remotas que usted no se imagina. Y entonces vamos a fortalecer los INDEAS, el INAH y las partes de lo que es la telesecundaria para que estas personas puedan tener acceso al estudio. Muchas gracias, doña Luz Mari. Sí, gracias. Del Partido Nueva Generación. Gracias. Tres datos básicos. 7 de cada 10 llamados ninis son mujeres. 3 de cada 4 de esas mujeres, el 50% de estas mujeres y de estos hombres no han sacado la primaria. Entonces, ubiquémonos quiénes son y dónde están. Entonces, si nosotros con estos datos, ok, hablarles hoy de emprendedurismo a ellos, a los que ya están en ese grupo, es difícil. Tenemos que hacer una política integral. Cuando en una escuela hay deserción, se quiere hacer un programa de becas para que la gente no deserte, pero el que siempre deserta, ¿quién lo sigue? ¿Dónde están las instituciones sociales de este país que pueden seguir? ¿Dónde están los centros educativos que pasen un reporte de que hay un menor que ya desertó? Porque si este grupo no tiene ni la primaria, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces, nuestra propuesta, hay que establecer un verdadero programa para el estudio de la deserción. No es solo con becas al que llega, es seguir al que se fue. Hay que integrar la red de todas las instituciones sociales. De un año a otro nadie sale de pobre. Y si alguno de ustedes ha pedido beca en Fonave, que yo lo he hecho por una niña que vive a una hora en una montaña en Limón, todos los años yo tenía que hacer fila aquí en San José porque sus papás no tenían dinero para venir. Y yo le decía a la gente de Fonave, ¿usted cree que en un año un pobre deja de ser pobre? Y tiene que venir a hacer esta vuelta todos los años, no se puede. El enfoque al pobre tiene que ser diferente. Equidad es lo que falta en esta sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Procedo ahora a sacar la última pregunta de este primer bloque. Revuelvo un poquitito esta urna con las preguntas preparadas por académicos de distintos centros de investigación de la Universidad de Costa Rica. Y la última pregunta de este primer bloque es: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica por no permitir la fertilización in vitro. Sin embargo, el país no ha cumplido con el mandato de aprobar la legislación y procedimientos para hacer efectivo ese derecho. ¿Qué acciones emprendería el Poder Ejecutivo para lograr el cumplimiento de esa sentencia? Comenzamos con doña Luz Mari. Sí, gracias. En este país hay muchas cosas que no se hacen por sentido común, falta de sentido común y por decisión. Definitivamente aquí lo que nos queda es ser obedientes. Ya nosotros tenemos un direccionamiento de la Corte Internacional. No podemos seguir dando vueltas sobre un tema que ya se discutió, que ya le costó al país mucha plata de muchas discusiones y que ya se llevó a su máxima autoridad. Entonces, desde el Poder Ejecutivo, por Dios, nosotros tenemos un plan de gobierno que comienza con los primeros 100 días a evaluar todas aquellas alternativas que en este país no se han hecho por falta de decisión. Entonces, y que no requieren dinero, sino que lo que requieren es decisión. No podemos estudiar más el tema, si hay que aclarar, se aclara, se le tiene que poner día, fecha y hora,
soy ingeniera y trabajo en gestión y las cosas se tienen que hacer, porque ya tenemos eso con claridad y ya muchos lo estudiaron. No podemos seguir gastándonos en temas que ya esta sociedad los estudió y la mayoría de los costarricenses también ya consideran que este es un tema agotado. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmelina. Bueno, desde la perspectiva de Avance Nacional es hacer un análisis de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que está pendiente y aún más lo que yo creo, compañeros, que en esto lo que falta es firmeza y voluntad. Si hay voluntad política, si hay voluntad desde cualquier punto de vista de las autoridades políticas que están manejando el país, las cosas se llevan a buen término, pero si no hay voluntad se postergan para que otro sea el que las elija o las deje a un lado. Gracias. Doña Dagmar Facio, del Frente Amplio. Pues yo creo que eso ya debió haber pasado, porque es una orden, o sea, no se debería ni discutir, pero no se da porque desgraciadamente seguimos siendo un país confesional y no podemos obviar que la religión y varias religiones cristianas que están a la par simplemente se reducen a obedecer, porque ellos tienen su pensamiento. Mientras no tengamos un Estado laico, vamos a seguir teniendo problemas para aprobar procedimientos como este, que es la gente, o sea, realmente es las personas que están en contra realmente no lo han pensado. Estas personas que quieren tener un hijo, cada día que pasa, cada mes que pasa, se hacen más grandes. Entonces, ¿qué posibilidades tienen para que el niño, para tener un niño? Sus oportunidades se están acabando. Pero bueno, seguimos en un estado confesional, que es, yo creo que para el Frente Amplio, lo primero sería ya llevar eso a un término. Doña Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Un país que se jacte ser respetuoso de los derechos humanos. Un país que ha sido signatario de infinidad de convenciones internacionales, no puede desconocer una sentencia como la dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es una vergüenza nacional. Debemos lavarle la cara a Costa Rica. Hay que exigir desde el primer día de gobierno la aprobación de la ley que pende de ser aprobada por la Asamblea Legislativa con todos los alcances que la sentencia conlleva. Hay que llevar a espacios de dignidad la discapacidad reproductiva que fue catalogada también en esta sentencia para todas aquellas personas que tienen problemas reproductivos. Definitivamente hay que devolverle los espacios de dignidad a todas las personas que fueron vencedoras con la misma. Muchísimas gracias. Doña Vivian González, del Partido Integración Nacional. Muchas gracias. Definitivamente los derechos humanos son derechos del hombre y derechos de la mujer. No hay mucho que discutir en este tema. Yo pienso que es un tema abordado, es un tema de un hombre infeliz porque no puede reproducir o una mujer infeliz porque no puede reproducir. ¿Y quién es y quién tiene el derecho de quitarnos a nosotros el derecho a la vida simplemente por técnicas? Es un tema de tecnicismo y es un tema de moral también. Si esto es un tema que me va a permitir la felicidad de una familia, además de que tiene toda una, como lo han dicho claramente las compañeras, toda una fuerza internacional, Costa Rica está quedándose en una posición de vergüenza. O sea, es un hecho que hay que impulsarlo y sacarlo lo antes posible. Muchas gracias. Doña Abril Gordienco, del Movimiento Libertario. Gracias. Un país que después de un año de haber sido condenado por una resolución internacional y no es capaz de ejecutarla, lo que demuestra son tres problemas graves. El primero ha sido un poder ejecutivo con una incapacidad absoluta de gestión, de toma de decisiones y de implementación de esas decisiones. En segundo lugar, nos demuestra que lo que tenemos es un sistema político totalmente anquilosado, que no es capaz de responder a las necesidades y a las circunstancias actuales del siglo XXI. Y en tercer lugar, lo que demuestra es que nuestro modelo de elección de los diputados está absolutamente obsoleto. Si nosotros tuviéramos gente en la Asamblea Legislativa que pudiéramos elegir con conocimiento, que supiéramos quiénes son, que tuviéramos un modelo para elegirlos, que nos permitiera tener más participación a nosotros como ciudadanos en esa decisión y a ellos representarnos adecuadamente, no tardarían 2 años y medio en aprobar cada ley, ni se tomarían el tiempo que se han tomado en cumplir con una resolución internacional. Doña Ana Elena Chacón. Gracias. Del Partido Acción Ciudadana.
vergüenza parlamentaria es lo que nos da a ver que una sentencia de este calibre no haya sido acatada, pero además una vergüenza también, y aquí coincido con mi estimada Abril, por parte del Poder Ejecutivo, en donde ha demostrado ser absolutamente laxo, no tener ningún interés en materia de derechos humanos, y este es un asunto más. Creo que, y aquí coincido totalmente, que necesitamos tener un Estado laico y también necesitamos no tener fracciones parlamentarias que pongan sus dogmas religiosos antes de los derechos humanos de las personas. Gracias. Me parece que en este tema, sí, para terminar, nada más decirle, si somos condenados, vergüenza internacional, pero lo que cargarán con esa vergüenza internacional deben ser la cantidad de diputados que han estado opuestos a esto, y de una vez quiero decir que si somos un Estado laico, hay que decirle no al concordato también. Gracias. Doña Jessica Barquero, del Partido de los Trabajadores. Sí, quienes hoy están legislando en este país definitivamente no están por los derechos de las mujeres pobres, de las mujeres trabajadoras y de las mujeres jóvenes. Y eso ha quedado más que evidente. Hoy quienes tienen acceso a la fecundación in vitro son aquellas mujeres que tienen acceso a recursos económicos para salir del país. Y por eso, hijas de diputadas que se opusieron a la fecundación in vitro pueden salir del país a hacerse la fecundación in vitro. Entonces, ahí, gemelitos, gracias. Entonces, por eso, efectivamente, el tema del Estado laico también es una discusión que queda acá pendiente. Pero lo que pasa es que también discutamos el Estado laico en qué condiciones. Porque, efectivamente, en un Estado confesional, donde la intervención en política pública es tan evidente, no podemos seguir así. Pero cuando se les pregunta a los cinco candidatos con mayor intención de voto sobre si están a favor o no del Estado laico con concordato o sin concordato, a excepción del candidato del Movimiento Libertario, que creo que por razones diferentes, dijo, no estoy a favor del concordato. Entonces, digamos las cosas como son y seamos claros, porque un Estado laico con concordato tampoco se vale. Gracias. Muchísimas gracias. Empezamos otra vez de aquí para allá, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el siguiente bloque, y para hacerlo más sencillo, tal vez el compañero Jorge me ayuda. Vamos a pasar la urna a las señoras candidatas a la vicepresidencia. Cada una va a sacar un sobre, no lo van a abrir, lo dejan puesto sobre la mesa, y una vez que todas tengan su pregunta, comenzamos de nuevo la ronda. Cada una va a tener un minuto para responder la pregunta que se le ha hecho. No se puede abrir. Dice, ¿tendrá un gobierno de su partido una política de acción afirmativa para generar empleo para las mujeres? ¿Cuál será y cómo va a operar esa política? En realidad, efectivamente, nosotros hemos venido… Perdón, ¿cuánto tiempo? Un minuto. Nosotros hemos venido hablando de que las condiciones de empleo para las mujeres no solamente están por generar, evidentemente, mayor cantidad de empleo, que como lo hemos dicho y el Partido de los Trabajadores ha propuesto también la generación de mayor empleo a partir de un plan de obras públicas y de que efectivamente se cese con el pago de la deuda externa y a partir de ahí se genere más empleo, sino por generar mayores condiciones para las mujeres para poder accesar a ese mercado laboral. Porque como decía anteriormente, hay una gran cantidad de mujeres que aun cuando quieren accesar al mercado laboral, lo están haciendo bajo condiciones de flexibilización o bajo condiciones realmente precarias, porque los trabajos que se están ofreciendo para las mujeres están marcados por la desigualdad. El 27% de desigualdad que hay en el sector privado, de desigualdad salarial, es una vergüenza, y eso hay que decirlo. No es suficiente con un decreto presidencial, como estaban diciendo el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Es necesario tomar acciones afirmativas para las mujeres, para la generación de empleo y para la generación de condiciones reales y de oportunidades en el mercado laboral. Muchísimas gracias. Doña Nelena Chacón, del Partido Acción Ciudadana. La mía es como una Biblia. Dice, a pesar del avance que existe en la aprobación de leyes y políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres, la impunidad sigue siendo la nota predominante. Según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, solo una minoría de las mujeres que sufren violencia terminan denunciando al agresor o llevando sus casos a los estrados judiciales. De las que la hacen, solo el 4% terminan obteniendo una condena contra el agresor. ¿Qué medios podrían usted y su partido para combatir la impunidad en los casos de violencias contra las mujeres? Me parece que esto es un tema muy importante.
Las mujeres vivimos violencia, es una violencia sistemática, una violencia que se vive dentro de los hogares y precisamente es no solo dentro del Poder Judicial, sino en el engranaje de todo lo que es el sistema de justicia. Un 4% de condena a la agresión, al agresor, es una vergüenza nacional. Eso quiere decir que el sistema de justicia no está haciendo un acompañamiento como debe a las mujeres cuando van a poner una denuncia. Hay mujeres que son amedrentadas cuando van a poner las denuncias, a pesar de las luchas que han hecho las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, a quienes yo debo rendir un tributo, porque ninguna de estas leyes hubiesen sido aprobadas si estas mujeres tan competitivas no hubieran estado poniendo el dedo sobre el reglón durante los años que han estado para que tengamos esta capacidad de tener unas leyes que condenan pero que no son efectivas. Pero además de eso, todo el sistema judicial en lo que es no solo el acompañamiento, sino que algunas veces es el enorme temor que tiene una mujer al poner una denuncia, lo que le cuesta llegar hasta el lugar donde debe poner la denuncia y además en esto la precariedad socioeconómica que viven muchas mujeres, el temor a que sus hijos no coman, hace que este tema no haya avanzado como debe ser. Quiero terminar diciendo una cosa, estas leyes son buenas, estas leyes son importantes y con estas leyes se ha avanzado. Ninguna ley le han cuestionado tanto como las leyes contra la violencia de las mujeres. Es como cuando pasamos leyes contra el narcotráfico que dicen, pero no se ha frenado el narcotráfico, nadie ni va a preguntarnos esto. Pero sí nos dicen que las leyes que hemos luchado por pasar no son leyes efectivas. Sí son efectivas, pero el sistema debe mejorar y todo el engranaje. Muchas gracias. Doña Abril Gordienco, del Partido Movimiento Libertario. ¿Su partido contempla alguna medida específica para fomentar la paternidad responsable? Bueno, pues nosotros creemos en que toda persona debe ser responsable de sus actos, creemos en la libertad como principio, la libertad individual, pero la libertad no implica zafar las obligaciones y zafar las responsabilidades. Ya existe una ley de paternidad responsable. Por supuesto que hay que hacer campañas. Empecemos además por la educación desde los niños y desde el sistema básico educativo, en el que a todos los niños se les inculque que los derechos, o sea, que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que la responsabilidad en todos los actos que uno realiza en la vida es un imperativo. Es una cuestión de educación y de cultura. Mientras mantengamos patrones machistas que venimos heredando desde la colonia, entonces los hombres le van a zafar la tabla a una responsabilidad como esta. Lo que hay que hacer es empezar con los pequeños para que en el futuro no sea necesario estar tratando de aplicar la ley o de ejecutarla para que ellos cumplan. Y a los que actualmente lo están haciendo, pues tratar de que la ley se cumpla y de hacer campañas de sensibilización y de conminación a que ellos cumplan con sus obligaciones. Muchísimas gracias. Doña Vivian González, del Partido de Integración Nacional. Para muchas mujeres es difícil acceder el crédito o hipotecar debido a que no tienen bienes inmuebles a su nombre. Además, carecen de registros de ingresos o de fiadores que les respalden. Además, las instituciones bancarias y cooperativas están organizadas bajo créditos androcéntricos que tienen el nombre como sujeto económico. Por todo lo anterior, los trámites resultan engorrosos, en horarios incompatibles con doble jornada y con sistemas de pago que no se adaptan a las posibilidades de las mujeres. ¿Qué medidas propone su partido para garantizar mayor acceso a las mujeres a los créditos y a los recursos productivos? Es un tema muy interesante, muy lindo. Es un tema de reforma del sistema financiero nacional. Realmente tenemos que hacer una reforma al sistema bancario, al sistema financiero, el sistema de cuatro bancos principales en el país y cada uno trabajando por su lado hace que el uso de los recursos sea más ineficiente. Si nosotros buscamos formas de eficientizar los recursos, va a haber más disponibilidad. Y somos de la teoría que recursos existen, lo que están es mal administrados. Entonces, si administramos esos recursos, manejamos la banca de desarrollo como debe ser manejada realmente, porque no hay que ir muy lejos, cada uno de nosotros nos vemos en el espejo y cada una de estas preguntas que hemos respondido aquí, sabemos que las vivimos con nuestra propia piel. Entonces, hagámoslo en resumen por el espacio de tiempo que manejamos acá, es hacer una revisión al sistema financiero, pero aparte de eso tenemos que dar el acompañamiento. Entonces, lo que es la banca de desarrollo, lo que es la propuesta de microempresa, lo que es el emprendedurismo, es una sola pieza, es una sola unidad
y el sistema educativo tiene que formar parte de eso, pero no el sistema educativo oficial, el sistema educativo que habla de lo que es formación técnica para empresa pequeña. Muchísimas gracias. Doña Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad sin Exclusión. En su opinión, ¿una niña embarazada es una niña violada? Definitivamente sí. Quizás para aprovechar, ¿qué medidas pensaría usted que se pueden impulsar para que eso quede más claro de lo que ya debería ser y qué acciones se pueden tomar en concreto? Mire, las medidas ya están tomadas desde el punto de vista jurídico. Tenemos una Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia. Tenemos leyes de penalización, que ahí sí deberíamos ser más estrictas y estrictos en su aplicación y llevar a cabo las reformas necesarias vía la consulta y participación ciudadana de las mujeres, de las adolescentes y de las mismas niñas. Si seguimos construyendo desde el adultocentrismo, nada vamos a favorecer a esta población. La pregunta es muy sencilla: una niña embarazada es una niña violada. Hay que tomar medidas de forma emergente, ya debieron haberse tomado. Muchas gracias. Doña Dagmar. ¿Qué opina del reconocimiento jurídico de la unión civil de personas del mismo sexo? Yo estoy absolutamente de acuerdo que esto tiene que darse, porque no puede haber costarricenses o ciudadanos de una y de segunda clase. Todos tenemos derecho a lo mismo y todos tenemos derecho a una unión civil. Me parece malintencionado cuando usan la palabra matrimonio de personas del mismo sexo, porque ahí se sesga para que otra vez esas personas que siguen religiones realmente retrógradas, ¿verdad? Entonces se permiten meterse y opinar sobre esto, pero como ciudadanos tienen el derecho de tener esa unión civil para además se les respete los años que se vivieron juntos. Es que ahora muere una persona en una relación, pueden haber vivido 25 años, comprado casa, etcétera, etcétera, y a la hora de morir la otra persona queda asignada, la familia del que murió es el que hereda todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doña Luz Mari, del Partido Nueva Generación. Ah, perdón, doña Carmen, okay, del Partido Avance Nacional. Bueno, ¿qué medidas concretas propone para el Estado que combata la violencia sexual contra niñas y mujeres? Bueno, como educadora en el plan de gobierno de José Manuel Echandi, hemos escrito, hemos puesto en blanco y negro capacitación a padres de familia que ninguna institución educativa se hace cargo. Desde preescolar, educación, enseñanza especial, escuelas y colegios. ¿Por qué? Porque al padre de familia se le llama para pedirle plata para el bingo, para darle quejas del chiquito, pero nunca se le empodera y nunca se le ayuda. Y de hecho que yo he venido hace años ya capacitando, yo soy autora de 1500 temas y soy escritora, y he escrito mucho, 300 temas a familia, unos 250 a lo que son los papás sobre el manejo de límites y otro montón de temas que toca a la unión familiar. Entonces, capacitación y darle a esa capacitación y empoderar a los papás y a las mamás, especialmente si son solas, para que ellas tengan el día de mañana esa teoría y la lleven a la práctica. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, doña Luz María Alquizar, del Partido Nueva Generación. Dice, en su opinión, ¿el Estado confesional es o no un obstáculo constitucional para hacer efectivos los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres? ¿Por qué sí o no? Bueno, es un hecho que sí es, ¿verdad? Es porque definitivamente no podemos imponer desde los espacios de representación política los conceptos religiosos. Yo soy cristiana evangélica desde mis 12 años. Fui una niña católica muy apegada a la religión, no de mis padres, porque ellos no iban a misa. Era porque yo quería hacerlo así. Y sin embargo, cuando analizo eso desde la óptica de un cristiano evangélico de muchos años, me pregunto, ¿por qué queremos llevar
lo que se tiene que ver a nivel individual y por decisión de cada persona, ¿por qué queremos llevarlo a un espacio político? Para que entonces desde ahí manejarlo. Si una cosa es legislar para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y otra cosa es la convicción y la conciencia de cada ciudadano en su relación espiritual. Ese es el concepto que manejamos en el Partido Nueva Generación. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al siguiente bloque, que consiste en la recepción de las preguntas del público. Jorge nos va a traer algunas consultas en una urna. Traemos estas. Y tenemos tiempo para tres consultas. Las vamos a sacar al azar. Y cada candidata va a tener un minuto para responder. ¿Cómo va a competir los emprendedurismos con las desleales políticas de comercio? O más bien, bueno, lo interpreto. ¿Cómo van a competir las emprendedoras con las desleales políticas de comercio? Costa Rica importa la producción que en el campo se pudre por falta de mercado. Estas importaciones están libres de aranceles y los insumos agrícolas no. Doña Jessica. Sí, efectivamente nosotros no estamos hablando de, por lo menos desde el Partido de los Trabajadores, no estamos hablando que esa sea la opción para las mujeres. ¿Por qué? Porque esa es tradicionalmente la opción que nos imponen. Entonces, haga la artesanía por allá, monte su negocito por acá, no tenga ningún tipo de condición laboral, no tenga acceso a seguro social, no tenga acceso a salario mínimo. Y esas son las condiciones que nos han puesto durante todos estos años. ¿Qué está haciendo el gobierno? Tiene el programa Manos a la Obra, donde le dicen a las mujeres, trabaje 100 horas mensuales y capacítese 40 horas, y por eso le damos una gran ayuda de 100 mil colones. Y hoy el candidato del Partido de Liberación Nacional dice, sí, nosotros vamos a dar continuidad a eso, porque esa es la gran opción que le estamos ofreciendo a las mujeres trabajadoras y a las mujeres pobres. Esa no es la política del Partido de los Trabajadores. Nosotros realmente creemos en la creación de oportunidades de empleo con todas las condiciones laborales para las mujeres. Sí, en el aumento del salario mínimo para las mujeres empleadas domésticas. Sí, en la creación de sindicatos en el sector privado. Y sí, a la eliminación de la desigualdad salarial. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Elena Chacón. Gracias. Nosotros creemos desde el Partido Acción Ciudadana de una economía de mercado. Por lo tanto, quisiéramos dar algunos insumos y herramientas para que desde la adolescencia, desde el colegio, nuestros estudiantes puedan salir sabiendo cómo generar un emprendedurismo. Nuestros estudiantes se gradúan generalmente de los colegios teniendo algunas aptitudes para ser mandados, pero no para montar su propio programa de trabajo. Las mujeres vivimos mayoritariamente el subempleo y este subempleo nos destina a hacer precisamente pequeñas empresas que no tienen enorme salida dentro del mercado y eso nos hace que estemos condenadas a la miseria. Creo que tanto el emprendedurismo como toda la capacitación debe de ir acorde a lo que son las economías de mercado y las nuevas oportunidades que hay de venta de sus productos dentro de un mercado nacional e internacional. Muchísimas gracias. Doña Abril Gordienco, del Partido Movimiento Libertario. Gracias. Esta pregunta tiene en realidad dos vertientes, porque una es las mujeres que ya están trabajando o necesitando trabajar, necesitando insertarse en el mercado laboral y compitiendo contra empresas grandes o más fuertes. Esas personas necesitan apoyo del Estado en ayudarles a tener acceso verdadero y real al crédito, y no como está concebido ahora, con unas condiciones tan difíciles de cumplir para ellas, que realmente las microempresarias o las mujeres empresarias emergentes que están apenas empezando a tener una idea para arrancar un negocio, no están teniendo acceso al crédito y tienen demasiadas trabas en la administración para poder empezar un negocio. Entonces, ahí hay que eliminar trabas y dar verdadero acceso al crédito. Y luego está el tema de los que se están formando, de las mujeres que se están formando y en un futuro van a tener que acceder al mercado laboral. A esas hay que educarlas en emprendedurismo desde pequeñas y hay que comenzar a fomentar en los que ya están en el sistema educativo la educación dual, para que desde que están en el colegio tengan también ya la posibilidad de la práctica
en empresas que ya están funcionando para que vayan conociendo cómo es la vida real y vayan conociendo cómo funciona un negocio. Y el otro gran tema son las microfranquicias, que está demostrado en el mundo que es uno de los mejores instrumentos para sacar a las mujeres de la pobreza. Muchas gracias, doña Vivian, del Partido de Integración Nacional. Muchísimas gracias. Aquí es un tema muy interesante, es un tema de reestructuración, como les había comentado, del sistema financiero, pero va más allá, reestructuración del sistema productivo nacional y reestructuración del sistema educativo nacional. Esas brechas que estamos generando entre las personas que están saliendo a buscar espacio para mejorar su condición económica, para el desarrollo económico nacional, y esas personas que están no siendo absorbidas por el mercado, afectando la economía nacional. Entonces, si nosotros reunimos esos elementos en un replanteamiento, una reingeniería, que nos va a permitir también pensar que hay que hacer una reingeniería de pensamiento en las estructuras nacionales. El sistema financiero, el sistema educativo y el sistema productivo tienen que ser reestructurados, de tal manera que las propuestas que hay en este momento, que se han trabajado por años, que son las incubadoras de empresas, por ejemplo, son lentas. Son cosas que se están convirtiendo en temas académicos y no temas reales que tenemos que manejar en la calle, fuera de las aulas. Muchísimas gracias. Gracias. Doña Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Acompañamiento interdisciplinario durante todo el proceso de formación, pero además no puede dejarse de lado que deben emitirse leyes que favorezcan y protejan la producción nacional. Retomar aquel lema que decía, porque lo nuestro es mejor y es nuestro. Por ello se exige, además, la protección de la institucionalidad pública y desde ahí la protección al INAMU, que el INAMU saque bandera. El INAMU, que cuenta ya con una política de equidad e igualdad de género y que está vigente hasta el 2017 y que con esa política ya hay un plan de acción que toma todos estos temas, debe bajar esa información a todas las mujeres emprendedoras que hoy día claman por el derecho de formar parte de la producción nacional. Las ticas y los ticos todavía queremos proteger lo nuestro. Muchísimas gracias. Doña Dagmar Facio, del Frente Amplio. El Frente Amplio apoya la producción nacional. ¿Cómo será? Poniendo a trabajar la banca de desarrollo como debe ser, no como es ahora que piden experiencia de un año para hacer un préstamo pequeño o 23 millones como respaldo. Además de eso, tendría que haber mucha capacitación, articulación de cooperativas y de asociaciones comunitarias y un mercado justo para estas emprendedoras. Y por mercado justo también me acuerdo de una frase que usábamos muchísimo y que la dejamos de usar: compre y use lo que Costa Rica produce. Y esa es la manera en que vamos a competir con lo que viene de afuera. Y una de las medidas que se ejecutarán es la preferencia de las instituciones en las compras de las asociaciones y de los que trabajen y que sean mujeres y que sea producto costarricense. Gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen Lidia gracias. Pérez, de Avance Nacional. Por supuesto. Formarlas acorde al sistema de emprendedurismo. ¿Qué es lo que quieren ellas? ¿Qué necesitan? Empoderarlas, darles conocimiento. Y una vez que están bien empoderadas, me parece que lo hemos escrito en blanco y negro con don José Manuel Echandi, donde a ellas se les va a abrir oportunidades y créditos accesibles para que puedan abrirse también nuevos mercados para que coloquen estos productos. Yo pienso, compañeros, que algo que han repetido aquí me parece muy bueno, que primero lo nuestro. Yo veo en México que México para los mexicanos, y aquí somos así. Viene algo extranjero y lo compramos y dejamos lo tico, dejamos lo nacional de lado. Vamos a ser bien localistas, y con esa locación y con ese emprendedurismo de las personas y con esa empatía para ayudarlas y darles un crédito acorde a la necesidad del momento, podemos sacarlos adelante, porque hay mucha gente de esas que está muy frustrada y no quieren trabajar para una empresa. Muchas gracias, doña Luz María Alpizar, del sí. Partido Nueva Generación. Sí, nuestro partido se ha enfocado y quiere hacer un desarrollo realmente regionalizado, porque la realidad de nosotros, los que estamos en San José, comparado con las personas que están en las regiones, en la rural, es otro.
Cuando hablamos de emprendedurismo, tampoco hay que satanizar el término, porque pensamos nada más que emprendedurismo es la señora que hace las galletas, y está bien que haga galletas, pero también tenemos que pensar que podemos hacer emprendedurismo técnico. ¿Cuál es el problema? Que por lo general no se ha formado para que las mujeres tomen carreras también técnicas. Yo conozco mujeres que han estudiado informática y se han puesto un emprendedurismo y han avanzado y están proveyendo de buenos servicios a empresas grandes. Es decir, aquí lo que se ocupa es quitarnos muchos de estos mitos y más bien pensar que sí, se ocupa un desarrollo. Recordemos, yo siempre he dicho que nosotros como profesionales tenemos una gran responsabilidad. Las universidades deberían de saber si sus profesionales están siendo empleados de instituciones públicas, privadas, o si han sido emprendedores, porque son los primeros llamados a abrir los espacios de trabajo para el resto de la población, y que cuando no encuentren, ellos tengan capacidad para desarrollo. También hay que pensar entonces en una banca. Este es uno de los pocos países del mundo que tiene un banco popular, que por sus fines y como fue creado para no hacerla de otros bancos que toman una idea que ya tiene años, sino es un banco que por ley tiene que tomar una idea y llevarla a la realidad. ¿Pero por qué no lo puede hacer? Porque en este país se echaron todos en la misma bolsa y no se ha querido aprobar una banca diferenciada para el sector social. Muchísimas otros gracias. Países como Colombia sí lo han logrado y nosotros podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta del público, que han sido depositadas en esta urna, y bueno, extraeré una al azar, y dice así: en el año 2012, el caso de Aurora fue de debate nacional. Las autoridades le negaron un aborto terapéutico, aunque el feto presentaba malformaciones incompatibles con la vida. En un gobierno de su partido, ¿cuál sería la acción de las autoridades? Comenzamos con doña Luz Mari. Un minuto. A ver, pasémosle este otra vez. Sí, hoy me leí y recordé este caso de esta joven. Sí, definitivamente no podemos exigirle a alguien a que lleve una carga que quizás ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a llevar. ¿Cómo es posible, digamos, que si había evidencia técnica de profesionales en el caso de ella y de otros casos, se les obligue a que tienen que esperar a que nazca aquel bebé que dura una hora con vida y que muere? Es decir, esto no puede ser. Es un hecho, nosotros como partido aprobamos el aborto terapéutico y estamos dispuestos a abrir los espacios para seguir analizando el tema de aborto. Hay que entender la sociedad en la que vivimos, que hay estructuras todavía muy cerradas, pero nosotros tenemos que valorar que no podemos ponerle la carga a la gente que ni nosotros mismos queremos llevar. Y este es un caso de estudio. ¿Y qué habría que hacer? Habría que ver quiénes fueron los responsables en no hacerlo, porque esto se llevó a las últimas consecuencias, y es muy fácil dictar para que otro haga y no ser yo el que estoy en esos zapatos. Nosotros sí estaríamos dispuestos incluso a abrir investigaciones de este caso y de casos similares, porque no podemos violentar tanto los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Doña Carmen Lidia Pérez, del Partido Avance Nacional. Bueno, yo respetuosamente, valga la redundancia, hoy un respeto a la vida humana es inviolable, muy creyente en Dios y lo que Dios manda. Aunque, como ella dice, ¿quién estaría dispuesto a tener esa carga? Yo creo que Dios le da las cosas a quien las puede llevar. En contra del aborto, en contra de cualquier cosa. Gracias. Doña Dagmar Facio. Claro que sí. Cumplir con un derecho, porque está en el artículo 121 del Código Penal. O sea, ¿por qué es que no lo estamos haciendo? Tal vez lo que faltaría es un protocolo, para que el médico se sienta seguro al hacerlo y para que haya seguridad de las demás personas que se oponen absolutamente a la finalización de un embarazo, para que se sientan tranquilas que no es que este protocolo es para provocar finalizaciones de embarazo, es para salvarle la vida a una mujer. Gracias. Doña Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad sin Exclusión. De nuevo volvemos al respeto que debemos tener como país de nuestro cuerpo normativo. Es cierto, el artículo 121 del Código Penal en Costa Rica ya establece el aborto terapéutico y el sentido teleológico de esa norma
trasciende incluso la religiosidad. Debe respetarse el criterio profesional que determine la viabilidad de esas vidas. No somos desde un escenario político los facultados para determinar situaciones que científicos y expertos en regulación o interpretación de leyes tienen que dar a la casuística completa. Lo que sí debe establecerse es ese acompañamiento interdisciplinario, inmediato, básico, equipos de acompañamiento, no solamente de personas que están abocadas a un aborto terapéutico, sino a cualquier tipo de aborto, porque las mujeres merecen ser acompañadas desde lo legal, desde lo femenino y desde lo espiritual. Muchas gracias. Doña Vivian González, del Partido Integración Nacional. Gracias. Antes de darles la opinión nuestra, quiero agregarle a lo que dice la compañera desde lo económico. ¿Quién se va a hacer cargo de esa criatura? ¿Y quién se va a hacer cargo de los tratamientos de esa criatura también? La parte de la está estipulado y es un asunto de derecho a la vida, es un asunto de derecho a la vida, pero no solo de la criatura, sino de la madre también. Y es un asunto también de la sostenibilidad económica, la responsabilidad educativa de esa persona. Si ya la ley así lo dice, lo que queda nada más es llevar a nivel de detalles, a nivel de protocolo, como también lo menciona la compañera, a nivel de reglamento, con las áreas técnicas específicas. Y otra cosa, que no puede ser un estándar. No es lo mismo para Juan que para Pedro, o para Juana que para María. Esto es un asunto individual y tienen que tratarse los casos de manera particular. Muchas gracias. Doña Abril Gordienco, del Partido Movimiento Libertario. Gracias. Yo creo que en esos casos, bueno, ya la ley lo establece y el Movimiento Libertario es respetuoso de la ley. Y en segundo lugar, aquí es importantísima la información. Creo que la madre que está en una situación como esa debe ser debidamente informada para que sea no solo el médico, sino ella también quien toma la decisión sobre qué se hace en ese caso. Creo que la madre tiene todo el derecho de decidir si ella quiere continuar con ese embarazo o no, una vez que ha sido debidamente informada por parte de su médico de los riesgos que conlleva para su salud llevar a término ese embarazo. Gracias. Doña Nalena Chacón, del Partido Acción Ciudadana. Una tortura es a lo que somete el sistema de salud de este país a mujeres como Aurora. Ella representa a una mujer, pero hay miles de mujeres en el mundo que han debido tener el acceso a un aborto terapéutico porque aquí hay una incompatibilidad con la vida. Y nadie merece morir dando vida, ni nadie merece una tortura de 9 meses. Una mora de 100 años casi, porque está vigente en nuestro Código Penal desde 1923, tenemos en la Caja Costarricense del Seguro Social a que haya hecho un protocolo para que sepan cómo actuar en estos casos y ninguna mujer tenga que sufrir más de nuevo lo que sufrió Aurora o quien sea una de estas mujeres anónimas. Me parece que aquí hay que ser claro, el sistema de salud debe ofrecer todas las oportunidades que tenga una mujer. No, ella no es la que, ella no puede decidir, porque no le están permitiendo decidir sobre su cuerpo, le están imponiendo sobre su cuerpo el tener que llevar a término un embarazo que es incompatible con la vida, y al ser incompatible con la vida la someten a esta tortura. Yo creo en que el aborto terapéutico debe ser reglamentado, debemos tener un protocolo claro y que esto es una discusión que debe dar la sociedad costarricense desde la madurez y no desde el machismo. Y me molesta mucho que sean los hombres los que más se pronuncien sobre este tema cuando no son ellos los que tienen que ir a parir. Doña Jessica Barquero, del Partido de los Trabajadores. Ya vimos acá las posiciones tan divergentes que hay en realidad en torno a estos temas. Y eso evidencia una vez más, con solamente escuchar las posiciones que hay acá, la necesidad de avanzar en el tema de un Estado laico y sin concordato. Porque mientras la Iglesia siga interviniendo, poco vamos a poder avanzar en los derechos de las mujeres. Cuando las políticas públicas están determinadas por una visión religiosa. Entonces, aun cuando nuestra Constitución, aun cuando se establece que hay el acceso al aborto terapéutico, no existe un protocolo para poder hacer esa intervención. Pero eso no debería de ser justificativo para que en los centros médicos y en los centros de salud no se esté aplicando el aborto terapéutico.
porque esa es la justificación que empezaron a utilizar los médicos. Y es que, ¿quiénes son las más perjudicadas con esto? Siguen siendo las mujeres pobres y las mujeres trabajadoras. En El Salvador, mujeres que están teniendo abortos espontáneos, mujeres pobres, hoy están siendo condenadas a penas de cárcel, porque ahí ni siquiera es permitido el aborto terapéutico. En Nicaragua ocurre la misma situación. Nuestro partido estuvo ahí en los plantones solidarizándose con el caso de Aurora y seguirá estando en estas luchas, y no solamente por el tema del aborto terapéutico, sino por avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Porque nosotros estamos por el derecho al aborto y el derecho de las mujeres a decidir. Muchísimas gracias. Ahora continuaremos con la última pregunta de la sesión. En este momento hay un fuerte movimiento de hombres que se oponen a las pensiones alimentarias y hasta se ha cuestionado la constitucionalidad de la pensión de la prisión por falta de pago de las pensiones. ¿Cuál es la posición de su partido al respecto? Jessica Barquero, del Partido de los Trabajadores. Vean, la verdad, en estos temas, cuando sale el tema de la discusión sobre los derechos de las mujeres, no falta quien sale a preguntar, bueno, ¿y dónde quedan los derechos de los hombres? Y entonces eso ocurre, y a mí me molesta terriblemente la cobertura que se le ha dado, inclusive desde los medios de comunicación, a esta organización y a estos movimientos que se han organizado en defensa de los derechos del hombre a no hacer el pago efectivo de la pensión alimenticia. Entonces, es ridículo desde cualquier punto de vista, pero nosotros desde el Partido de los Trabajadores, para seguir de concreta con el poco tiempo que me queda, en realidad creemos que es necesario efectivamente hacer un cuestionamiento sobre el otorgamiento de las pensiones, pero tampoco creemos que es una única opción, y tenemos que fortalecer opciones para las mujeres, porque en realidad el gobierno no está dando ninguna solución a las mujeres cuyos hombres y cuyos padres de familia no están haciendo el pago de pensión. ¿En qué situación quedan esas mujeres? Quedan completamente desprotegidas, y es precisamente porque el Estado y el gobierno no se ha dado ninguna política para la atención de las mujeres y la atención de los niños y niñas. Gracias. Luis Guillermo Solís dice una y otra vez: el que no paga la pensión va para la cárcel, y punto. Aquí no hay nada más que ver. Si con una amenaza de cárcel no pagan las pensiones miserables, porque mayoritariamente estas pensiones son absolutamente miserables, ¿cómo lo van a hacer cuando le damos otras opciones, como que el Estado solidario le paga la pensión al hombre irresponsable que no la paga? Además de eso, hay muchas leyes. En este momento es que las mujeres damos un paso adelante y nos dan tres para atrás. Hay tres leyes en la Asamblea Legislativa, tres proyectos que pretenden la eliminación del aumento automático, que pretenden que los hombres no vayan a la cárcel por el no pago de pensiones, y luego que pretenden que el Estado dé un subsidio para esos hombres que no pueden pagar las pensiones porque pobrecitos. No. Pobrecitos, nada. Pobre los hijos que los tienen muertos de hambre en su casa porque no pagan las pensiones. La pensión alimentaria es una obligación y no vamos a retroceder ni un milímetro en el pago de las mismas. Doña Abril Gordienco, del Movimiento Libertario. Gracias. Definitivamente la pensión alimentaria es una obligación, y el Estado debe, como sea, garantizar que esa obligación sea cumplida. Pero no es el Estado el que debe asumir a nombre de los hombres que se cumpla. Debe asegurarse de que los hombres la cumplan. Entonces, el problema de llevar a los hombres a la cárcel es que las mujeres quedan desprotegidas. Entonces, una opción podemos como sociedad pensar en soluciones como que desde la cárcel los hombres tengan que trabajar para que generen un ingreso para sus familias, porque mientras estén en la cárcel las familias están tan desprotegidas como cuando ellos están afuera y no están pagando. Y en cambio, cuando están en la cárcel ellos tienen alimentación, tienen techo, tienen descanso, no están haciendo nada y sus familias están pasando hambre mientras ellos están ahí. Entonces, la solución, se ha demostrado que el que solo vayan a la cárcel no es suficiente. Hay que, como sociedad, encontrar una manera para que mientras están en la cárcel trabajen y generen un ingreso para sus familias. Doña Vivian González, del Partido de Integración Nacional. No es un tema nuevo y no es un tema de Costa Rica, es un tema internacional. El que debe paga, y las familias no pueden quedar desprotegidas. Los hijos no son de las madres, son de las madres y los padres.
Así es que aquí es un asunto de, ya lo han explicado las compañeras para no ahondar en el tema, sino que es un asunto de administrar los recursos productivos. Entonces, generar unidades productivas en los centros de detención para que pueda con eso subsidiar la alimentación de las familias que están en este momento desprotegidas, porque los compañeros de hogar no están atendiendo el hogar como lo deben. Es en realidad una forma práctica en la que nosotros tenemos que verlo, mandarlos a cumplir pero bajo protección, y esa protección tiene que tener un costo para ellos, tiene que entrar en el sistema productivo nacional, tienen que producir para poder sostener esas familias. Muchas gracias. Doña Zulema Villalta, del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Seremos inflexibles en los procesos de garantía del derecho alimentario de las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas mayores. Que existan casos de abuso de algunas mujeres, tal cual lo parafrasean los señores que están organizados, eso es producto del mismo sistema de violencia al que han sido sometidas las mujeres transgeneracionalmente. No es ninguna excusa para dejar de pagar. Prevenir con educación sexual amplia, sin sesgos de ninguna naturaleza, desde las escuelas, para que se fomente una paternidad responsable, es uno de nuestros proyectos. Pero seguir adelante en la lucha por la garantía del derecho alimentario, señores, eso no tiene precio. Ahí vamos todos con una sola bandera. Doña Dagmar Facio, del Frente Amplio. Pues yo tengo que repetir la palabra de todas, no puedo disentir. O sea, seremos inflexibles. Los hijos son del padre y de la madre, y no es posible que la persona se case, tenga tres hijos, se divorcie y se convierta en madre soltera. Es lo más absurdo que yo he visto. Perfectamente, hacer cumplir el derecho que le asigne a las mujeres con hijos, niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que lo más prudente, lo que hemos hablado todas y lo que han dicho ellas, bueno, sino que vayan a la cárcel y que de la cárcel trabajen, generen recursos y se los envíen a sus familias. Doña Luz Mari Alpizar, sí. Del Partido Nueva Generación. Gracias. Efectivamente, aquí lo que tenemos que pensar es que hay que buscar una solución. Y la solución está en que el hombre se responsabilice o el cónyuge irresponsable. Ya lo dije en otro foro, no puede ser posible que porque un cónyuge sea irresponsable, el Estado también sea incapaz. Pero qué extraño, la mujer sí tiene que ser capaz, porque esa sí tiene que criar los hijos y tiene que mandarlos a la escuela y tiene que poder hacer todo. Entonces, hay tres actores, los dos primeros fallan, falla el hombre en su mayoría, y me disculpan los varones que muy amablemente están aquí, y falla el Estado porque es incapaz de buscar ese hombre. Entonces, yo sí creo que aquí hay que buscar un mecanismo de sostenimiento en este intermedio, mientras se establecen, porque nosotros sí también estamos de acuerdo que el hombre tiene que trabajar en la cárcel y sí se permite por derechos humanos, siempre y cuando se demuestre que está afectando a la comunidad. ¿Y qué más afectación a la comunidad? Que tengan niños pobres que no puedan ni estudiar. Entonces, que sí estén recluidos, pero que tengan posibilidad de trabajar. En este país hay mucho trabajo. En los cafetales, en los cañales, donde tenga que trabajar, él puede generar la pensión de sus hijos. Y si no, vean cuántos inmigrantes tenemos acá. Gracias a Dios que están aquí, que nos ayudan. Muchas Pero gracias. Esa es nuestra opción. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pequeña limitación de tiempo. Vamos a hacer el cierre, pero no de un minuto, en 30 segundos. Se los agradezco muchísimo. Y comenzamos con doña Luz Mari. Ya lo gasté. Bueno, desde el Partido Nueva Generación quiero darle las gracias y quiero decirles que es un partido donde la mitad de los puestos de decisión en este partido es de gente menor de 36 años y la otra mitad de gente mayor de 36 años. La mayoría no hemos participado en política, es el partido más fresco, es la opción más fresca y podemos converger jóvenes y gente madura realizando nuevas propuestas con enfoques de todos los sectores. No es un partido con carácter religioso, aquí hay católicos, evangélicos, adventistas, ateos, porque lo que estamos buscando es el desarrollo del país. Muchas gracias. Termino con una cita que dice: la próxima cita electoral nos obliga a responder de manera comprometida con nuestro país. Nos convoca a ser efectivos y eficientes en el uso de los recursos. Y sobre todo nos exige ser honestos, transparentes en nuestro desempeño público. Pues así aspiramos a tan altos cargos. Es porque también somos
altos de desafíos y responsabilidades que atender. Quisiera terminar con lo que dijo Mahatma Gandhi. Sostengo que cuanto más indefensa sea una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Dagmar Facio, del Frente Amplio. Muchas gracias por esta invitación. Y yo le pediría a las personas que hicieron las preguntas, que son los académicos y son los que hacen los estudios, que nos enviaran a nosotras como candidatas a la vicepresidencia todo lo que han estudiado, porque nosotros venimos aquí sin, o sea, no somos expertas en el tema, pero yo quisiera conocer sus estudios y por qué hacen esas preguntas. Eso nos ayudaría a montones a hacer un buen papel como un gobierno del Frente Amplio. Muchísimas gracias, doña Zulema. Las y los votantes están cansados de promesas y reclaman a viva voz de los hechos a la acción. Hoy quiero primero agradecer a todas y todos ustedes que han sacado su tiempo, a muchas amigas lindas que veo ahí sentadas desde el feminismo, desde las grandes luchas que han dado, a todas las y los estudiantes que con su energía vinieron aquí a darnos ese nuevo mensaje de pónganse vivos, pellízquense. A mis hijas que están aquí escuchando a su madre, dignas representantes del género también, y especialmente a Dios por habernos dado la oportunidad de engrandecer este país con todas estas grandes preguntas y todas estas grandes preguntas. Muchísimas gracias, doña Vivian González, del Partido Integración Nacional. Muchísimas gracias. Tal vez resumo, primero que todo, gracias a esta benemérita Universidad de Costa Rica por esta actividad importantísima para los días que vienen. Resumo en que el país está requiriendo urgentemente de una reestructuración. Tiene que hacerse reingeniería del sistema financiero, reestructuración o reingeniería del sistema educativo, que está generando una gran brecha entre los muchachos que está produciendo y los muchachos que está absorbiendo el mercado. Hay una desvinculación entre la universidad y la empresa, y también tiene que hacerse una reingeniería del sistema productivo nacional. Tenemos que pensar en cuatro alas importantes: aumentar, reducir, eliminar y crear en esos procesos de reingeniería. Muchas gracias. Doña Abril Gordienco, del Movimiento Libertario. Gracias. Los derechos humanos son hijos del liberalismo. Le debemos en primera instancia a ese gran pensador liberal que fue John Locke la primera toma de conciencia de que los seres humanos tenemos derechos naturales inherentes que deben ser respetados por todos, especialmente por los gobernantes. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y el derecho a la protección de los abusos del poder son derechos hijos del liberalismo. Vinieron luego los derechos participativos para fomentar la participación del ser humano en condiciones de libertad e igualdad en todos los ámbitos del quehacer humano. Y por último, los derechos, los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, que son quizás los menos respetados y desarrollados en América Latina: el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la cultura. Muchísimas Como gracias. Partido Liberal, vamos a respetar todos esos derechos y sabemos que hay una gran deuda en todos esos espacios, especialmente con las mujeres. Así es que ahí estará el Movimiento Libertario para respetarlos y hacerle honor a su línea libertaria. Muchas gracias, doña Elena Chacón, del Partido Acción Ciudadana. Gracias. Primero quiero agradecer al equipo editorial de Ojo al Voto. Realmente me siento muy orgullosa de ver hasta dónde han llegado, una tecnología maravillosa. Yo fui parte al inicio de este esfuerzo y ha sido un proceso muy interesante donde nos permite transparentar las necesidades que tenemos todos los electores de conocer quiénes somos los que estamos detrás de esas caras, de esas papeletas que vamos a presentar. Quiero decir que si no hay aquí, dentro de cuatro años, una política clara en materia de salud sexual y salud reproductiva, vamos a seguir lamentándonos sobre las condiciones tan precarias que viven mayoritariamente las mujeres de este país, vamos a seguir teniendo una pobreza con rostro femenino y vamos a seguir teniendo la cantidad de flagelos que hemos visto, como el caso de Aurora. Muchísimas gracias. Pero es que usted no lo deja a uno ni respirar. Estamos con el semáforo allí al frente. Sí, bueno, nada más terminar de decirle muchísimas gracias y hay un firme compromiso de trabajar por y con las mujeres. Doña Jessica, del Partido de los Trabajadores. Gracias. Hace cuatro años, en periodo de campaña electoral, se nos dijo sobre las grandes posibilidades que nos podría abrir la elección de una mujer en la presidencia. Sin embargo, al concluir el mandato de Laura Chinchilla, su gobierno no se ha diferenciado en nada de otros gobiernos dirigidos por hombres.
porque efectivamente los derechos que ha defendido Laura Chinchilla o cualquier sector de estos otros partidos no son los intereses nuestros, no son los intereses de las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras. Porque estos gobiernos que han dirigido utilizan siempre la opresión de la mujer para seguir explotando a la clase trabajadora. Por eso nosotros creemos en que no basta con ser mujer para defender los derechos de las mujeres. Es necesario tener una política clasista y socialista. Y hoy por eso invitamos a todas las mujeres, pobres, jóvenes y trabajadoras a acercarse al Partido de los Trabajadores. Muchísimas gracias. Concluimos así esta actividad que, espero ustedes coincidan conmigo, ha estado llenísima de ideas, llenísima de propuestas, algunas divergentes, otras coincidentes, pero que sin duda alguna realmente componen una cantidad importante de propuestas que tienen que ser puestas en conocimiento de muchos más electores, y eso ocurrirá con los materiales que están en la Radio Universidad, la grabación que se hizo en el Canal 15 y la información que será publicada en el Semanario Universidad. Les agradecemos muchísimo su presencia y muy buenas tardes.